Y el estilo individual con sus nociones respectivas de verdad y personalidad. En el Renacimiento se defendía la idea básica de belleza del periodo clásico como armonía de proporciones y sus más notables creadores se afanaron por encontrar los más perfectos cánones de belleza. Así, algunos sostuvieron que lo bello se reconoce por la proporción y armonía que muestran los objetos. Y entonces, el concepto griego antiguo de belleza como armonía de las proporciones ganó en dicho periodo una interpretación científica acorde con la cultura y los descubrimientos de la época. Hoy, en cambio, hemos adoptado tácitamente la ruta analítica iniciada desde el siglo XVIII por filósofos como Edmund Burke, que trasladaron la responsabilidad de definir arte y belleza a la percepción subjetiva de los espectadores. Hoy cosechamos en el medio cultural dominante el fruto de ese pensamiento donde cualquier objeto se considera arte siempre que se encuentre en un lugar previsto al efecto que permita posicionarlo como tal, llámese museo, galería o espacio cultural. Por ello, estos objetos tienen un carácter efímero y maleable a los postulados ideológicos de moda. Por su parte, el estilo personal de un artista comprende cualquier práctica utilizada por este que hace reconocible su trabajo. Esto siempre incluye materiales y técnicas, pero también puede abarcar características menos tangibles, como los colores. Algunos artistas crearon sus colores únicos y específicos en todos los movimientos artísticos, desde el arte clásico, como los artistas holandeses del Siglo de Oro, en el caso del amarillo y el azul de Vermeer, y en el arte moderno y contemporáneo, el caso del azul especial, inventado por Yves Klein. También el tema le toca un papel importante en la creación del estilo individual del artista. Ejemplo de ello es Degas y sus bailarinas, así como la forma en que el artista aborda el tema en cuestión. Desde otro ámbito, la cinematografía, resulta oportuna entonces la declaración de Federico Fellini. El arte tiene que ver con la artesanía. Otros pueden interpretar la artesanía como estilo, si así lo desean. El estilo es lo que une la memoria o el recuerdo, la ideología, el sentimiento, la nostalgia, el presentimiento, a la forma en que expresamos todo eso. Lo que importa no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Parafraseando al crítico e historiador Herbert Read, como buen artesano, el artista tiende intuitivamente en la práctica a identificarse con el propósito o la obra de cualquier otro artista y solo con esfuerzo se confirma en un característico modelo de expresión o estilo personal. Amadeo Modigliani, tanto en su proceso creativo como su obra, se ajusta perfectamente a la definición del poeta camaleónico que en su meticulosa indagatoria en busca de la sencillez a partir de las influencias de Cézanne, Brancusi y Picasso, articula un estilo individual que evoca una belleza simbióticamente renacentista y clásica con recursos modernistas. Trato de formular con la mayor claridad, decía Modigliani al músico italiano Oscar Giglia en una carta, la verdad del arte y de la vida tal como la sentí a veces en Roma ante el espectáculo de la belleza. Y como también he hallado la relación interior, trataré de hacerla visible y de exponer, por así decirlo, la estructura metafísica para dar forma a mi concepto de la vida, de la belleza y del arte. Tal vez por su enfoque en la belleza perpetuada en un estilo muy personal, los libros convencionales sobre historia del arte apenas lo mencionan en el marco del modernismo. Su obra, al parecer, es aún hoy difícil de encasillar dentro del canon de la pintura del siglo XX.
Esto se debe en parte a que su colorida y trágica vida ha eclipsado sus logros como artista ecléctico. Por ello, la muestra retrospectiva de su obra en el Museo Parisino de l'Orangerie provee una oportunidad para profundizar en sus contribuciones artísticas, más allá de la anécdota personal, al poner de relieve en esta oportunidad la emblemática relación entre dos visionarios, Amadeo Modigliani y Paul Guillaume, su marchante, en una exposición titulada Amadeo Modigliani, un pintor y su marchante, que estará abierta hasta el 15 de enero del 2024 en París. Temáticos realizados por la curadora Cécile Girardot y la comisaria independiente Simonetta Fracchelli, que han reunido con la colaboración de una docena de museos y coleccionistas la exhibición de 22 pinturas, 8 esculturas, otras tantas fotografías y una gran cantidad de documentos de archivo que ilustran el desarrollo de una relación cercana entre el artista Amadeo Modigliani y el entonces incipiente marchante de arte Paul Guillaume. En nuestra crítica para Ars Criterium Essien partimos de este periodo clave en el desarrollo artístico de Modigliani para examinar su legado artístico y comprender a mejor cómo su dramática e inquietante vida fue tanto el resultado de una infatuación poética como de una destructiva adicción. Modigliani nació en 1884 en la ciudad portuaria de Livorno, capital de la provincia toscana, de la que fueron originarios también Dante Alighieri, Filippo Brunelleschi, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei y Michelangelo. Sus progenitores eran judíos sefarditas. El padre laboraba como pequeño empresario, mientras la madre compartía la vena del inconformismo y el antimaterialismo. La salud de Modigliani fue bastante mala desde su niñez. En 1895 sufrió problemas respiratorios por la pleuresía y luego en 1898 sufrió de tifoidea. Fue entonces cuando comunicó a sus padres que quería pintar, y ese año empezó a estudiar en la Escuela de Arte. Su formación artística fue rigurosa y en su mayor parte tradicional. Estudió primero en Livorno, luego en Florencia y de 1903 a 1905 en Venecia, donde entró en contacto de primera mano con toda la gama del arte moderno emergente. Probablemente fue en Venecia donde Modigliani se inició en drogas como el hashish o el consumo del ajenjo y un estilo de vida bohemio de exceso sensual. Su gusto literario y artístico era muy romántico, como ya hemos apuntado. La lectura de Baudelaire, D'Annunzio, Nietzsche, Lautremont y otros que alentaron en él la creencia en el individuo excepcional y aislado, exento de las normas y leyes socialmente aceptadas. Cuando llega a París en 1906, empieza a pintar por 2 años obras marcadas por el estilo y la temática de Toulouse-Lautrec y las pinturas del periodo azul y rosa de Pablo Picasso, pasando por la escultura negra, el Art Nouveau y el cubismo. Además de los manieristas, también toscanos, que de alguna manera anuncian las obras de 1918 a 1920 que se exponen en el Museo L'Orangerie. No obstante, hace suya la declaración de Cézanne de que hay que volver a ser clásicos a través de la naturaleza, es decir, a través de la sensación. Es decir, unir el orden, el sistema, el pensamiento con el caos, lo espontáneo, la sensación. A modo de contexto, el exotismo, el negrismo, el infantilismo y el arcaísmo fascinaron en los primeros años del siglo XX a los artistas de toda Europa: Picasso, Leger, Lipschitz, Lorenz, Brancusi, Modigliani, Barlach,
Martini, Kirchner, Haeckel, Nolde, Pechstein, Klee, Miró, entre otros. Por ello, los modernistas dirigieron su atención a las sugestiones de los mitos primitivos en sus aspectos de inocencia, de pureza y de lejanía de la denigrada sociedad burguesa, pero también hacia las formas de que tales mitos se revestían para llevar adelante hasta las últimas consecuencias la rebelión contra los principios figurativos de la tradición europea, que no obstante había logrado en el siglo XIX frutos de gran madurez. El investigador italiano De Micheli sostiene que no era un capricho, ni una excentricidad, ni una extravagancia lo que guiaba a los artistas modernos, sino toda una serie de graves motivos. Cuando asumieron tonos de escarnio y eligió la vida del juego, de la mistificación e incluso del cinismo, en ello encerraban graves razones. Escandalizar al burgués, gastarle bromas pesadas, ponerle la zancadilla al filisteo, poner en la picota al bien pensante, reír en los funerales, llorar en las bodas, fue una práctica común de los artistas de vanguardia. El gesto de Max Jacob, que pintaba cuadritos infantiles sirviéndose de desagradables materias fisiológicas para luego venderlo a los turistas ricos, no carecía de una lógica histórica propia. No debe extrañar entonces su identificación con los desposeídos en medio de una interioridad densa, casi sin aire, que caracterizó a los pintores de ascendencia judío sefardita con los que entabló amistad en París, donde eran sus vecinos en el barrio Borillard, Chagall y sobre todo Soutine. Tras conocer a Constantin Brancusi en 1909, Modigliani se dedicó completamente a la escultura hasta 1914, cuando volvió abruptamente a la pintura, centrándose en la figura humana. En este sentido, el marchante Paul Guillaume animó a Modigliani, alquilándole un estudio en Montmartre y promocionando sus pinturas en los círculos artísticos y literarios parisinos. Se conocieron a través del poeta Max Jacob, quien ya había presentado al artista a una de sus compañeras, la poeta inglesa Beatrice Hastings. Más allá de los aspectos comerciales de su relación, la poesía fue precisamente lo que los unió. Guillaume, a través de sus relatos, ofrece el retrato de un Modigliani más íntimo, con el que compartía afinidades artísticas y literarias. El interés común por el arte africano era evidente. El museo constata esto. Ambos hombres fueron igualmente sensibles a la literatura y la poesía. En ese sentido, Guillaume recuerda que Modigliani amaba y juzgaba la poesía no a la manera fría e incompleta de un profesor universitario, sino con un alma misteriosamente dotada para las cosas sensibles y aventureras. En su manera bohemia de vivir y crear, Modigliani se hizo eco de la poética del francés Arthur Rimbaud, en la que la desesperación y la protesta se funden en una voluntad autodestructiva. Lo comprendemos mejor a la hora de leer Cartas del Vidente, publicada en 1871 por Rimbaud. El poeta se hace vidente a través de un largo, inmenso y razonado desorden de todos los sentidos. En todas las formas de amor, de sufrimiento y de locura, se busca a sí mismo, consume en sí todos los venenos para no guardar más que su esencia, inefable tortura, en la que necesita de toda la fe y de toda la fuerza sobrehumana, y en la que se convierte en el mayor enfermo, en el mayor criminal, en el mayor maldito de todos, en el supremo sapiente. Su actitud romántica ciertamente deviene en adicción que tempranamente le pasa la factura, dando pie a fábulas y mitos literarios demasiado sugerentes para ser ignorados, pero que esconden su autenticidad como un pintor un tanto delicado y hasta femenino, pero firmemente definido en su lenguaje plástico, que transita poéticamente de la ironía al afecto, desde la simpatía al amor, a través de un estilo figurativo reiterado en cada cuadro sin perder la serenidad. Entre 1910 y 1914, como ya hemos planteado, la escultura fue su principal preocupación. Produjo tantas obras en piedra como sobre tela. 4 de las 25 esculturas que creó durante esos años figuran en la muestra, custodiando y ocupando un espacio especialmente construido para ellas en la sala temporal de l'Orangerie. No hay nada en las pinturas y dibujos que nos prepare para el silencio y el carácter sobrenatural de las cabezas de piedra de Modigliani. Desde el principio sus pinturas al óleo huelen a ciudad, al humo y al vino, a cafés y habitaciones pequeñas y cerradas. Pasar de las pinturas a las esculturas equivale a ingresar a un café en Montparnasse y salir por un templo budista camboyano. Modigliani estaba realmente dotado para la escultura. Su sentimiento por la textura y el volumen, y sobre todo por la línea, y su creencia en el potencial ritual del arte,
pueden haberlo hecho más apto para la escultura que para la pintura. En una de sus cabezas de estilo oriental en exhibición, hay un equilibrio casi perfecto entre la dureza de la textura, la severidad de la imagen frontal y la elegancia de la línea. En otras dos cabezas, unas pocas líneas son suficientes para despertar la piedra, para crear la sensación de algo dentro de la piedra que está esperando nacer. No obstante, en la escultura buscó algo más de sí mismo, más allá del momento. Trataba de abrirse paso bajo la influencia de Brancusi. La belleza es equidad absoluta, dijo Brancusi, siguiendo los filósofos estéticos del siglo XVIII como Nicolás Boileau, para quien solo es bello lo verdadero. Lo que aplicado a la escultura suponía la concentración de las formas, reduciendo el objeto a su esencia orgánica. El método del escultor rumano, con su detallada búsqueda de simplicidad, llevó a cierta clase de refinamiento elegante que Modigliani supo asimilar de cara a sus pinturas. Se han ofrecido varias explicaciones para la decisión de Modigliani en 1914 de abandonar su compromiso con la escultura, entre ellas el peligro que el polvo de piedra representaba para sus delicados pulmones. Cualquiera sea el motivo, la decisión fue una de las más trascendentes que tomó. El crítico de arte Michael Branson ha preguntado sobre este particular. El costo de continuar habría sido tan alto como el precio que pagó por detenerse. La cuestión esencial aquí es, ¿puede ser no tanto el talento de Modigliani para la escultura como la disciplina que le impuso tallar en piedra y cómo esto afectó todo lo demás? Trabajar de forma intencional y continua a partir de un modelo interno en la piedra que hay que descubrir, en lugar de un modelo sentado frente a él en el estudio, lo obligó a buscar más allá de una impresión, un parecido o un estado de ánimo. La talla en piedra no toleraba la impulsividad y el ensimismamiento a los que en cualquier momento estaba dispuesto a rendirse en otros medios. Por el contrario, las pinturas solían realizarse en una sesión o en un día. A menudo esto se transformaba en una pasión. Cuando la pasión se volcaba por completo hacia la obra en mano, esta dejaba de interesarle. Por ello, se demandaba pintar incansablemente obra tras obra. Cuando volvió a pintar a tiempo completo, Modigliani pudo crear y experimentar con el volumen y proporcionar un tratamiento complejo y unificado a la superficie de la tela. Los cuadros de 1915 en esta exhibición se encuentran entre los más interesantes que pintó. En los retratos de Paul Guillaume, de Max Jacob y Beatrice Casting hay una disposición, una frescura y un sentimiento de posibilidad que nunca vuelven a estar presentes en el mismo grado en su obra. Estas son las obras de alguien que está a punto de hacer algo importante. El retrato de su primer marchante, Paul Guillaume, a pesar del mito, Modigliani tuvo varios patrocinadores, testimonia una arrogancia nerviosa, la cabeza inclinada hacia atrás y la mano enguantada, agitando fastidiosamente un cigarrillo. La gramática básica de óvalos, arcos, labios en arco de Cupido y narices circunflejas está presente. Más de un centenar de cuadros, unos 50 dibujos y una decena de esculturas de Modigliani pasaron por las manos de Paul Guillaume. Esta cantidad revela la implicación del marchante en la promoción del artista y su gusto personal por las obras de Modigliani. La exposición en París presenta retratos de figuras clave del periodo parisino, modelos desconocidos y conjuntos de retratos de las mujeres que compartieron la vida del pintor. Hay ciertamente importantes omisiones, como la tensa imagen de Jean Cocteau en la época de su colaboración con Diaghilev en 1916 en la danza moderna, una brillante concatenación de triángulos afilados como una hoja, como su elegante tema. No se parece a mí, comentó Cocteau, pero sí se parece a Modigliani, que es mejor. No quiso decir que se pareciera al propio artista, cuyo hermoso rostro parece sacado de fotografías y el video que acompaña la muestra sobre los distintos lugares en que produjo Modigliani sus obras. Cocteau hablaba del lenguaje de Modigliani, de sus contornos alargados y de las gradaciones tonales tomadas de Cézanne. Escribiendo en 1959, unos 40 años después de que ambos se hubieran codeado en los cafés de Montparnasse de París, llamó a Modigliani el genio más simple y noble de esa heroica época. El italiano fue famoso por su rapidez. Pintó al escultor Lipsitz y a su prometida en dos rápidas sesiones, de modo que Lipsitz lo invitó a trabajar más tiempo para obtener mejor salario. Esas líneas de lazo son tan rápidas y virtuosas como parecen.
Se destacan especialmente con los desnudos, esos diagramas de belleza rosa y ocre, menos erótico que suavemente curvilíneos. Es en ellos y sus retratos de madurez donde mejor se reflejan las características de su estilo personal y sentido de la belleza. La línea se modula en sus desnudos para evocar una sutil inquietud y erotismo estetizante que se une a una ondulante voluptuosidad formal. La intensidad de estas obras viene del uso de los rojos en los cuerpos mórbidos y cálidos. Uno de sus más conocidos desnudos, Nu Couché, pintado al óleo entre 1917 y 1918, confirma esta lectura. Modigliani empezó a pintar desnudos en 1916, 4 años antes de su muerte. Pintó 25 de ellos en un año, mostrando figuras que evocan una intensa sensualidad femenina y rompiendo de paso algunos tabúes durante su primera y única exposición individual en la Galería Berthe-Weil en 1917, que fue clausurada por la policía parisina, aduciendo ofensa contra la decencia pública. Por cierto, no vendió ninguna de las obras en su única exhibición individual. Hoy por hoy, estas son sus pinturas más reconocibles y están claramente emparentadas con las representaciones renacentistas y las pinturas de los salones del siglo XIX, con préstamos estéticos del arte cicládico y africano, que las curadoras han incluido como referencias didácticas en el recorrido de la muestra. Entre 1915 y 1920 encuentra su estilo personal, con base en característicos manierismos que evidencian su deuda con Brancusi como figuras alargadas, ritmos curvilíneos y colores ocres o terrosos y otras influencias ya citadas como parte de su ecléctico autoaprendizaje. Entonces sus pinturas empiezan a ser modiglianes. Alrededor de 1916 comenzó a hacer las figuras con las que estamos más familiarizados, las que cuelgan de las paredes de los dormitorios universitarios y se extienden en las mesas de café y en los anaqueles de las librerías. Un Modigliani típico es alargado, elegante, ligeramente descentrado, mayormente frontal, con una cara ovalada, ligeramente inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha, a veces viendo, a veces con los ojos cubiertos por una especie de película. Sin embargo, hay un compromiso en este artista con lo que significa y de qué está hecha la humanidad que explora reiteradamente mediante sus serenas figuras, elongadas como son, con ojos sin pupilas, que justificó diciendo, cuando conozca tu alma, pintaré tus ojos. El estilo de Modigliani se afirmaba en la tensión entre las convenciones estáticas, hieráticas y simétricas de la frontalidad y las convenciones móviles, expresivas y asimétricas del retrato tradicional. Casi todos los retratos son básicamente frontales, es decir, las figuras están más o menos centradas y en los rostros y torsos son aproximadamente simétricos y paralelos al plano del cuadro. En el retrato de 1918 de su marchante Leopold Sporowski, el efecto esencial es el de frontalidad, pero esta se ve modificada por la posición del modelo a la izquierda del centro y por la simetría de los ojos, el cabello y los hombros. La frontalidad crea una sensación de distancia, de dureza, de autoridad. Las modificaciones alivian la severidad lo suficiente para crear la impresión de alguien que no es tan inflexible, que dentro de su duro exterior tiene un grado de suavidad y preocupación. El equilibrio de los elementos asimétricos, sobre todo por las correspondencias entre las líneas y colores de la figura y las líneas y colores del fondo, dan a la obra su vida pictórica. La tensión entre lo hierático y lo expresivo puede permitir también comparaciones entre la búsqueda y la afirmación del estilo. A modo de ejemplo, el escultor suizo Alberto Giacometti afirmó un estilo personal, pero lo usó para ir más allá de este. En cambio, Modigliani, al no explorar completamente lo que tenía, a lo mejor nunca supo realmente lo que tenía. Al servicio del momento, su estilo se convirtió en una fórmula. Al convertirse en una fórmula, el siempre precioso equilibrio en su obra entre lo abierto y lo cerrado incidió pesadamente del lado de este último. Las pinturas de Modigliani son cada vez más inertes y herméticas. El joven aprendiz sentado, realizado en 1918 y 1919, en la exhibición y en el autorretrato de 1919, las superficies son pulidas y sin costuras, y las expresiones de los rostros son inalcanzables, porque, como afirma el investigador italiano Mario De Micheli, son parte de una suerte de expresionismo hecho de una especie de quemazón interior, secreta pasión,
que al trasladar al cuadro él encierra en una sutil envoltura estilística. Desde su lugar en medio de la muestra, la escultura arroja luz sobre todo lo que la rodea. Las cabezas y los pocos dibujos relacionados aclaran las pinturas y las cuestionan. Las esculturas dan interés al trabajo de Modigliani, exponen su fragilidad e incompletitud. Podemos ver el resultado de cierta búsqueda, que nos da una idea clara de lo que Modigliani era capaz de hacer, pero que ceden al gusto tradicional por la deformación, el estrechamiento de la figura, los largos y delgados cuellos, los hombros estrechos y caídos, y la nitidez del dibujo que denuncia una intencionalidad expresionista que se ufana de su elegancia y de su delicada cadencia. Se creó y se destruyó al mismo tiempo. Su devoción por el arte fue de la mano con el consumo incesante de drogas y alcohol que lo dejó físicamente agotado e indefenso ante la tuberculosis que lo perseguía desde niño. Cuando la enfermedad de los románticos finalmente se apodera de él, tenía 35 años y su obra finalmente comenzaba a adquirir reputación. A finales de 1919, en un sórdido estudio de París, lleno de botellas de vino, Amadeo Modigliani pintó un melancólico retrato de su amante de 21 años, Jean Hébuterne. Unos meses más tarde, el 24 de enero de 1920, el empobrecido artista murió de meningitis tuberculosa. La noche siguiente, Hébuterne, embarazada de 8 meses de su segundo hijo, se lanzó por una ventana desde el quinto piso del atelier que compartían. Durante la corta y difícil vida de Modigliani, el precio habitual de sus elegantes y extrañamente distorsionadas pinturas era de al menos $10. Y los interesados eran pocos. El propietario del inmueble donde habitaba y trabajaba confiscó parte de su trabajo para cubrir el alquiler atrasado utilizando las lonas para remendar colchones viejos. En noviembre del 2004, un postor anónimo pagó $31.3 millones por el retrato de Hébuterne a la casa de subasta Sotheby's en Nueva York, y desde entonces los precios de sus obras no han cesado de incrementarse. Es cierto que nos podemos acercar a la obra de Modigliani buscando qué mito ilustran o tratando de encontrar detalles que nos permitan hacer pronunciamientos fatuos sobre su bohemia. Las obras, sin embargo, son las que cuelgan en las paredes. Que Modigliani conserve o no su posición privilegiada en la historia, en un museo, dependerá únicamente de la obra que es objeto principal de nuestra crítica retrospectiva. Por ello, es importante recordar que cuando nos acercamos a la obra de Modigliani no encontramos ambición alguna por la fama, aunque sí un profundo desapego por el mundo y una ternura difícil de falsear hacia los sujetos de sus representaciones. Lo que emerge con resiliencia de una obra a otra es su capacidad de amar el medio pictórico y a quienes conoció y perpetuó en sus obras, transformándolos en Modiglianis. Una de las muchas ironías de la carrera de Modigliani es que una vida tan torturada pudiera producir una obra tan serena como impenetrable. Ciertamente su arte logró salvar el abismo estilístico entre la pintura clásica italiana y el modernismo de vanguardia, pero terminó consumiéndolo en una constante reiteración estilística y poética rayana en la fórmula, pero que es indiscutiblemente propia. Les habló Juan Carlos Flores para Ars Criterium Essim desde el Museo de la Orangerie en París.
Thank you.